Todo el mundo sabemos que Juan Carlos I tuvo muchísimas amantes a lo largo de su reinado. A pesar de estar casado con la reina Sofía de Grecia, poco o nada le importó ser infiel a su mujer en muchísimas ocasiones. Como hemos visto a lo largo de estos años, no solamente Bárbara Rey tuvo un idilio con Juan Carlos I, sino que también otra mujer muy famosa se veía a escondidas en un piso de Majadahonda. Durante mucho tiempo, se ha especulado sobre la vida amorosa del rey emérito Juan Carlos I, y uno de los rumores más persistentes gira en torno a un supuesto romance con la famosa cantante italiana Raffaella Carrà, la cual fue parte importante de la televisión española con programas como Hola Raffaella. Según los informes, la cantante y presentadora, quien era una figura popular en la televisión española en ese momento, solía ser recogida por choferes del rey Juan Carlos I y llevada a un apartamento que el monarca tenía en Majadahonda. Este presunto amorío entre Juan Carlos I y Raffaella Carrà ha sido objeto de mucha especulación y controversia a lo largo de los años, aunque nunca ha sido confirmado de manera oficial por ninguna de las partes involucradas. Sin embargo, varios medios de comunicación han informado sobre este asunto, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre la vida privada del rey emérito. La cantante italiana no fue la única en supuestamente acostarse con Juan Carlos I, además de Raffaella Carrà. Se ha sugerido que Juan Carlos I podría haber mantenido relaciones similares con otras mujeres. Se rumorea que otra mujer, la esposa de un político famoso, seguía un modus operandi similar al de Raffaella Carrà, siendo recogida por choferes del rey y llevada a encuentros secretos. Estas relaciones clandestinas se llevarían a cabo lejos de los ojos del público y de la prensa, también en el mismo apartamento de Majadahonda, en un intento por mantener en secreto los encantos del rey emérito. A pesar de los esfuerzos por mantener estas relaciones en secreto, algunos en el Congreso supuestamente estaban al tanto de los encuentros del rey Juan Carlos I con esta mujer. Sin embargo, debido al estatus del monarca y al control ejercido sobre la información por parte de Zarzuela, estos rumores nunca fueron confirmados de manera oficial y permanecieron en gran parte en el ámbito de la especulación. El supuesto romance entre el rey Juan Carlos I y Raffaella Carrà, así como otros presuntos encuentros románticos con mujeres de alto perfil, han sido temas de interés y controversia durante muchos años. Sin embargo, el rey emérito no se conformaba con una ni dos mujeres más aparte de su esposa, pues este mantuvo relaciones con un montón de mujeres de las que no se tienen ni constancia, aunque algo podemos imaginar y es que eran extranjeras, ya que eran el tipo de mujer que le gustaban a Juan Carlos I. El padre de Felipe VI nunca fue un hombre fiel y esto en parte era porque su matrimonio era uno por conveniencia. No había amor detrás, pues todo era una fachada para mantener la monarquía. Sin embargo, este matrimonio no evitó que Juan Carlos I mantuviera relaciones con mujeres de todo tipo, y es debido a esto último que hay anécdotas suposiciones tan interesantes como las de Raffaella Carrà o la de la esposa del político español. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer.